Nuestra mirada se sitúa ahora en El Salvador, pero con nombre navarro. Carmen Irurita es una mujer incansable, solidaria. La generosidad yo creo que es la hoja de ruta de su vida. Ella es modista y nos acompaña. Yo creo que ustedes ya le conocen porque ha estado en más de una ocasión aquí, acompañada por otras personas, también contándonos su proyecto en El Salvador. Un proyecto que prácticamente ha llegado ya a su fin. Prácticamente también ella acaba de volver de El Salvador. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Te encontramos muy bien. Con la misma energía que siempre. Carmen. Pues sí, mira, ya he aterrizado porque he estado una semana, pues eso, con el cambio de hora, dormía de día sí. y despierta de noche. Bueno, pero Carmen, ya me voy. Ya estás adaptada sí, más sí. o menos a nuestro horario, ¿no? Sí, y a sí. nuestra vida. ¿Cómo ha sido la última estancia en El Salvador y cómo concluye una historia que comenzó ya hace unos cuantos años? ¿A cuántas familias habéis ayudado y de qué manera? Cuéntanos el proyecto. Mira. A 45 familias uh-huh. hemos ayudado y luego a dos, vamos a decir, a un costurero y a lo que era el kinder. Les hemos puesto también dos baños. Pero empezó hace 14 años, uh-huh. en el 2000, poniendo dos costureros. ¿Sí? Dos costureros, que para mí eso es lo más grande que he hecho. Porque el año pasado ya lo doné a las dos alcaldías uh-huh. y ellos ya me han traído un documento firmado de que le van a dar seguimiento, mantenimiento y rotación, porque habían estado en el mismo sitio todos los años uh-huh. y a mí me interesaba que lo rotasen por los cantones más pobres. Claro, los... ahora estamos hablando de Aguas Negras, ¿verdad? Sí, el lugar sí. es Aguas Negras, ¿dónde está ubicado y cómo es un poquito la forma de vida en esta parte de pues El Salvador? Pues mira, son 45 viviendas uh-huh. que les ayudaron a hacer una ONG del Canadá cuando sí. terminó la guerra. Sí. Y a todos los que les vio mal viviendo bajo plásticos, sí. pues les ayudó a construirse la vivienda. Uh-huh. Ellos les daban el material y ellos ponían la mano de obra. Sí. Y hay quien las está pagando todavía y luego les han ido cobrando un poquito al año. Sí. Carmen, ¿y cómo contactas tú desde aquí, desde Navarra, con esa situación, con esas familias? ¿Cómo fue un poco la... pues eso, ¿no? La unión, de alguna manera, sí. la conexión. Pues mira, tuve la suerte de tener a una sobrina, ahijada uh-huh. mía, allí de cooperante 8 años. Sí. Y me dijo, yo había estado en El Salvador enseñando sí. a coser en mitad de la selva, por ajá. mediación de una hermana de mi nuera que es monja de la Caridad. Sí. Y me dice, tía, ¿no vendrías a hacer lo que hiciste en Bolivia? Uh-huh. Y le dije, oye, pues mira, haces un tanteo y si me ves que puedo ser válida, me llamas. Y claro, yo... allí en Bolivia no sí. tuve lo que comprar, en mitad de la selva. Uh-huh. Y dije, pues aquí me va a pasar igual. Y por mediación de Samanes, que estaba la madre de él cosiendo conmigo, sí. pues le dije, oye, ¿no habrá formas de recaudar algún fondo para llevar? Sí. Y cuál fue mi sorpresa, que me mandó, el primer programa me lo hizo, Rafa Ortiz. Sí. Y fue un programa. Nuestro compañero Rafa sí, claro, Ortiz. Sí, claro, claro. Me hizo un programa, ajá. pero fabuloso. Y allí ya recaudé, llevé 1,5 millones de pesetas. Mm. Estaban las pesetas. Sí, sí, sí. Hace 14 años. Y desde entonces, pues nada, tengo muy buena voluntad. Sé que valgo para pedir uh-huh. y entonces, y para ayudar. Explotando esos dones que Dios me ha dado, pues yo a pedir. Y hacer cosas. Bueno, Carmen, la verdad. Bueno, estamos viendo algunas imágenes y hemos visto hace un momento también esas letrinas, esos baños, más o menos, que se han podido construir en esta zona de Aguas Negras, ¿no? Que supone, bueno, pues sin duda un impulso también a la forma de vida, ¿no? De estas familias. La zona se llama San Luis Las Brisas. Sí. Y ahí pusimos el agua, que sí. Curroja Navarra. Sí, sí. Y el gobierno de Navarra me financió el proyecto. Uh-huh. Y claro, al tener agua... pues dijimos, ¿qué sería ahora conveniente? Y nos dijo mi sobrina, los váteres lavables. Claro. Te voy a decir que nos dijo la alcaldía ¿sí? que es la primera zona que hay váteres lavables. Pozas sépticas, la primera que ha existido en toda la zona que dirige el alcalde. Exacto, bueno, está claro que bueno, esas personas están no agradecidas, sino, bueno, no sé, archi agradecidas a la labor que se ha desarrollado desde aquí, desde Navarra, con Carmen Irurita al frente. De hecho, tenemos una serie de entrevistas que hemos podido, bueno, pues obtener a través también de la ayuda de Carmen, en las que, bueno, se habla un poquito de esta labor. Yo creo que es conveniente que lo veamos para que ustedes también se hagan la idea de cuál es la repercusión de ese trabajo de Carmen. Lo vemos. La
española, pero un esfuerzo particular de Carmen con todas sus amistades y la comunidad que se ha involucrado. Entonces yo vengo como invitado de Carmen y la comunidad a darles acompañamiento y ver qué posibilidades de involucrarnos como municipalidad para ayudar a futuros proyectos, porque aquí hay que dar honor a quien honor merece, y el honor es de la comunidad y de la española Carmen, que han sido los que han tomado la iniciativa. Como municipalidad hoy venimos única y exclusivamente como acompañantes de un gran esfuerzo que demuestra que cuando las comunidades quieren hacer las cosas, las pueden hacer. Nada más darles un empujoncito, y nos ha demostrado Carmen con su esfuerzo que lo ha logrado. Muchas gracias, Alvaro. Primeramente, regáleme su nombre. Mi nombre es María Arely Melgarde Martínez. Yo soy una de las beneficiadas de este maravilloso proyecto. En primer lugar, darle gracias a Dios Todopoderoso, que ha hecho posible pues estas donaciones que nos vienen de la comunidad de España. Más que todo la tía Carmen Irurita, que es ella la que nos ha organizado todo para estos proyectos, tanto de agua como de estos baños que ahora nos han beneficiado. Pues darle las gracias a todos los que hicieron posible estos proyectos, porque con ayuda de la comunidad de Navarra se ha hecho posible este maravilloso proyecto. Agradecer. Bueno, la tía Carmen Irurita, ¿eh? Ya no es Carmen, sino la tía Carmen Irurita. Tía Carmen, ¿verdad? De todos. El alcalde me llamaba Carmencita. Ah, bueno, el alcalde, que ya hemos visto que se involucra en los proyectos. ¿Qué más proyectos tienes adelante de aquí, bueno, pues a un futuro próximo, Carmen? Bueno, mira, yo ya he ayudado mucho en El Salvador y ahora estamos en crisis aquí en Pamplona. Yo compré el terreno en el 2006... y cuando vine ya estábamos en plena crisis. Sí. Y no me ha financiado nadie el proyecto. Uh-huh. Al no financiármelo, pues la Agrupación Deportiva San Juan me propuso hacer un mercadillo el año pasado, uh-huh, y el proyecto nos costaba $23,000. En la agrupación saqué 18,000. Y luego le pedí al ayuntamiento que me dejase un local y me dejó la antigua estación de autobuses, lo que era la antigua casa de socorro, y para 15 días. Uh-huh. En 6 días recaudé los $5,000 y los mandé. Sí. Y luego ahora he podido ayudar a mi ciudad, uh-huh, que la gente ya estaba picada que me llevaba el dinero fuera. Sí, sí. Pues ahora hemos donado, uh-huh, a Cruz Roja Navarra, que me financió el proyecto del agua, y al Comedor Solidario a 34,000 y pico, sí, París 365, ¿sí? A 34,000 y pico de dólares, uh-huh, de euros. ¿Euros? Sí. Uh-huh. Y ahora tenemos en proyecto, como la gente se volcó, en vez de 15 días estuvimos 6 meses, uh-huh, y porque ya esto se iba alargando y el ayuntamiento nos tuvo que decir no puede ser, porque todo el mundo quiere el local. Sí. Pues resulta de que ahora hemos tenido en el mercadillo 2 voluntarios que lo están pasando mal. Uh-huh. Me ha sobrado muchísima ropa. Sí. Y hemos pensado, con París 365, ellos son los que se van a involucrar, yo iré de voluntaria, en poner un mercadillo fijo. Uh-huh. Queremos crear 2 medias jornadas de trabajo para los 2 voluntarios que están pasándoselas muy mal, y luego nosotras, las voluntarias, iremos a ayudarles. Bueno, y esto quizás sea una realidad pronto, ¿no, Carmen? Ay, ojalá. Mira, yo pido desde aquí que si alguien tiene una bajera vacía en el casco antiguo de la ciudad, que es donde pasa más gente, pues sería estupendo que nos la ofreciesen pagando un precio simbólico, claro, que no nos pongan 2,000 y pico de euros, porque entonces no podemos pagar y sacar dinero. Bueno, pero pues el llamamiento está hecho, ¿no? En el casco viejo de la ciudad, a ser posible, y si alguien tiene una bajera o un espacio que no utilice o que pueda cederlo, incluso voluntariamente o bien con un precio módico, pues sería desde luego con un fin social. Va a hacer una obra social, sería ya el no va más. Y luego, mira, en el barrio de Bustinchuri, pues han venido muchas familias que les han alquilado las viviendas que no han podido vender, les han alquilado a precio muy bajo. Sí. Y entonces hay mucha necesidad. Y con la crisis sería bueno enseñarles a coser. Entonces, todos los martes de 10:30 a 12:30 voy a ir a enseñarles a coser a las necesitadas, a las que no puedan pagar,
pues para que vengan y les vamos a enseñar a coser. Perfecto, Carmen Irurita firma todos estos proyectos y los que vengan, ¿eh? Que seguro que van a ser unos cuantos, porque la energía, ¿de dónde llega esa energía, Carmen? Pues no sé, oye, porque, bueno, mis padres han sido muy voluntarios siempre también, ¿eh? Se llevan la sangre, ¿no? Sí, entonces a lo mejor es lo que nos han inculcado. Gracias, Carmen, un abrazo muy fuerte, enhorabuena por todo y muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Hasta pronto. Hala, adiós, bueno, adiós. Seguro que te gusta Jaime Cantizano, ¿a que sí? ¿Lo conoces? Claro, hombre, claro, ¿a quién no, verdad? Mucho. Bueno, pues ahora vamos a ver a Jaime, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver porque ha estado con nuestra compañera Carolina Calvo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a mí también. Lo vemos. Hola, Maya, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Ya sé que seguro que muy bien en el plató de Me Importas Tú, pero no tan bien como yo. Ahora mismo voy a ser odiada y admirada a partes iguales porque me encuentro con una de las caras más conocidas y más queridas de nuestro país, Jaime Cantizano. Buenas tardes. Hombre, yo espero que odiada no. El odio nunca. El odio no es positivo nunca. Buenas tardes. Bueno. Gracias por habernos hecho un huequito en tu agenda. Estamos tan a punto apretada. De entrar en directo, además. Exactamente, sí. Claro. Bueno, habéis venido a Pamplona por motivo del programa Atrévete, del que ahora mismo eres cabeza pensante, eres líder. Bueno, siempre te hemos conocido un poco más por televisión, aunque has tenido una larga trayectoria que se remonta a tus 17 años, ¿no? Bueno, estudiaba de lunes a viernes y los fines de semana empecé a hacer radio y fíjate, esta aventura de fin de semana, un domingo, una hora, a las 3 de la tarde presentando Radio Fórmula 40 principales, me ha llevado al final, en este momento de mi carrera profesional, a hacer radio y a hacer televisión, a despertarme o despertar a más de un millón de oyentes atrevidos de Cadena Dial de 6 a 10 de la mañana y luego los lunes por la noche en la 1 de Televisión Española a presentar Mira quién baila. Pues ahí estoy moviéndome entre una cosa y otra, entre Barcelona, Madrid y Pamplona. Cada semana además viajamos con el programa de radio. Está siendo una temporada muy intensa. Bueno, Jaime, dominas todos los formatos, radio, televisión, publicidad. ¿Dónde se mueve mejor Jaime Cantizano? Bueno, yo creo que te has pasado un poco. No domino todos los formatos. Sí es verdad que empecé en la radio y yo hace ya algunos años, hace 3 años o 4 en entrevistas decía que quería volver a la radio, quería volver a hacer radio. Lo he hecho por la puerta grande con uno de los morning shows más importantes que hay en la radio musical en nuestro país. Por eso siempre me acuerdo de ese millón de personas que cada día se levantan con nosotros. Y la televisión es un medio al que llegué un poco más tarde, pero que me sigue apasionando. Y bueno, y publicidad, algo de publicidad se hace porque hay que hacer de todo y hay que generar ingresos además. Decía porque en Navarra Televisión se emitía ese anuncio de Café Fortaleza. Sí, ¿tomas además un café por las mañanas para madrugar? Además, ahora hay una nueva campaña de Café Fortaleza que se va a ver dentro de muy poco. Y han sido ellos, yo hasta hace algún tiempo no tomaba café, y han sido los amigos de Café Fortaleza los que me han introducido en el mundo del café y ahora sí consumo y disfruto de sus cápsulas, las cápsulas de Café Fortaleza. Jaime, ¿has estado 2 años alejado de la televisión? Un poco menos, un año y medio. Bueno, ahora has vuelto con fuerza, te vemos en Televisión Española, bueno, pues en tu salsa, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, me preguntaban muchas veces a diario prácticamente en la calle, ¿y cuándo vas a volver a televisión? ¿Ha habido opción de volver a televisión? ¿Ha habido alguna posibilidad? El verano pasado, en el mes de septiembre también, con otras cadenas, pero yo soy un tipo bastante... Medito muy bien y me gusta planificar mucho, me gusta planificar en el tiempo y soy bastante paciente. Y creo que la paciencia al final ha tenido una recompensa y hasta que no ha llegado un formato para toda la familia, un programa en directo con una productora como Yes Music, no me he tirado al ruedo de la televisión. Volviendo al programa, Atrévete, ¿hay algo a lo que no se atreva Jaime Cantizano? Pues hombre, todos debemos ser prudentes en algún momento de nuestra vida. Es un programa con mucho humor, con mucho sentido del humor. No nos olvidamos de la actualidad, no nos olvidamos de las cosas que ocurren en España y en el mundo. Con presencia de cantantes, actores, gente popular, gente anónima, con la participación de los atrevidos. ¿Y a qué me atrevería yo? Pues yo, aunque no lo parezca, soy bastante atrevido. Desde deportes de riesgo, yo he bajado ríos salvajes en plena selva, he hecho puenting, he tenido mis aventuras de riesgo, he estado perdido en plena sierra. No me quejo de lo atrevido que soy yo en la vida. Jaime, pregunta obligada, pues bueno, dentro de la fama, ¿qué es lo peor, qué es lo mejor? ¿Con qué te quedas? Bueno, ¿con qué no te quedas? La fama va
este trabajo lleva a eso, lleva esa parte de fama y de atender a la gente que te sigue y que se hable de uno. No me puedo tampoco, no me gusta quejarme de la parte negativa de la fama. Condiciona tu vida, pero es una profesión que uno ha elegido y si no monto un puesto de pipas. Estoy aquí porque me apasiona mi trabajo, me apasiona la comunicación, me apasiona llegar a la gente y tiene esta parte que acompaña. Si no te reconocen por la calle, significa que no llegas a la gente. Eso, bueno, lo atesora tu larga trayectoria, lo has trabajado muchísimo para llegar donde estás. Sí, porque muchas veces, no sé, yo creo que hay veces que los espectadores pueden llegar a pensar y de pronto aparece un personaje de televisión. Yo quiero recordar que la inmensa mayoría o la gran mayoría de los profesionales que se mantienen en el tiempo lo hacen porque antes han trabajado muchísimo. Yo empecé haciendo Radio Fórmula, luego pasé a los magazines habituales de radio, he hecho informativos, me he levantado a las 5 de la mañana para hacer el informativo de la mañana, he colaborado con un periódico, son muchas horas, incluso hoy en día. Algunas veces me dicen, bueno, ahora llevarás una vida más tranquila. Hoy en día se sigue trabajando mucho porque imagínate la semana, Madrid, Barcelona, o estamos en Pamplona, Mallorca, Bilbao, y son muchas horas, pero es que de eso no se puede quejar uno, es trabajo. Yo soy un afortunado. Jaime, pues que sigas siendo tan afortunado como hasta ahora y que nos brindes la posibilidad de seguir siguiéndote vía radio, vía televisión, vía lo que sea. Muchísimas gracias. Radio y televisión no está mal. Jaime, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias a ti y por supuesto a Jaime Cantizano que nos atendió amablemente, ¿no? Es un rasgo creo que le caracteriza sin duda alguna y vimos, bueno, pues con gusto también ese programa Atrévete que, bueno, pudimos tener la oportunidad de presenciar en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Ahora nos vamos al Planetario de Pamplona donde a partir del miércoles tenemos un ciclo de conferencias en torno al universo, acércate a tu universo. El profesor de la Universidad Pública de Navarra, Carlos Sáenz, y miembro del Club de Amigos de la Ciencia, nos acompaña. ¿Qué tal, Carlos? Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy no hacemos experimentos, sino que experimentamos con tus conocimientos, en este caso, bueno, ¿no? Acerca de las demás personas y las demás personas. Del universo y de los diferentes planetas. Vamos a presentar un poquito este programa en torno al universo que comienza con una conferencia que vas a pronunciar el miércoles. Sí. ¿Muchos planetas, alguno con vida? Sí, ese es el título de la conferencia. Sí. Eso es. Bueno, pues se trata de ver que de un tiempo a esta parte, en los últimos años, pues se han venido descubriendo muchos planetas girando en otras estrellas, ¿no? Y el número pues crece continuamente. De hecho, hace un par de semanas estaban por los 1000 planetas confirmados. Sí. Y de repente una noticia nueva, pues hay unos 700 más. O sea, ya estamos en los 1700 confirmados, unos 3000, 4000 candidatos. Entonces ya la idea de, bueno, pues tantos planetas, alguno con vida, eso está siempre ahí, ¿no? En el fondo es un poco lo que se busca detrás de esta búsqueda de los planetas, pues es la cosa de buscar vida en otros sitios. Exactamente. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? ¿Qué investigaciones están llevando a cabo? Bueno, ¿qué posibilidades de vida en otros planetas? Ya detectar planetas es tecnológicamente difícil. Con las nuevas técnicas o las modernas técnicas se va pudiendo hacer. Estudiarlos es un paso más allá, ¿no? Con los futuros telescopios e instrumentos pues se podrá estudiar con más detalle y entonces consiste en buscar las características que a cierta distancia, ¿no? podamos descubrir pues los efectos de la vida o la posible existencia de vida pues en otros sitios. Claro, las características de esos planetas son inimaginables, ¿no? Pero sí. ¿Qué sabemos? Bueno, hay planetas de todo tipo, porque sí. Se han encontrado planetas muy cerca de las estrellas, por ejemplo, que giran alrededor de la estrella en solo 2 días, casi sí. Tocándola, ¿no? Planetas muy lejanos, sistemas planetarios complejos, de hasta 6-7 planetas en el mismo sistema, parecidos al nuestro en el fondo, ¿no? Y hay una gran variedad de planetas gigantes, planetas pequeños no se han visto muchos porque la tecnología todavía está un poco ahí al límite de encontrar planetas del tamaño de la Tierra. Hay planetas que se han encontrado un poquito más grandes, se llaman supertierras, sí. Pero bueno, ahí está, entonces hay mucha variedad en lo que es el panorama, ¿no?, de planetas descubiertos. Sí, sí, ¿con qué materiales o qué componentes tienen esos bueno, múltiples planetas? La materia planetas. Es la misma en todos los sitios, sí. Entonces el proceso de formación planetario se supone que es similar a grandes rasgos, con diferencias pues, de los detalles en cada sitio, sí. Así que hay planetas pues, de estilo a la Tierra, rocosos, básicamente roca, ¿no? Planetas gigantes, gaseosos como Júpiter, hay un poco lo mismo que vemos aquí, pero quizá con otra distribución parecido. Sí, vida humana, no sé, pero ¿vida inteligente? Vida inteligente. Bueno,
yo creo que nos contentaríamos primero con vida, ¿no? Vida inteligente, pues eso todavía no tenemos ninguna evidencia, sí, ¿no? Entonces, bueno, existen tendencias. Hay quien cree que la vida inteligente es común, solo por una cuestión de probabilidad, tantas estrellas, tantos planetas. Se piensa que casi todas las estrellas tienen planetas, ¿no? Gran parte de ellas. Tantos planetas, tantas galaxias, bueno, pues habrá vida, y si hay vida, pues mucha será inteligente, ¿no? Y hay otros que piensan que al revés, que no es tan fácil, ¿no?, que se produzca la emergencia de vida inteligente, y que si existe sería raro al menos. Entonces hay las dos visiones, porque todavía pues está un poco en sus primeros pasos, ¿no?, la, sí, cuestión de determinar exactamente lo que... ¿Y cómo se forman los planetas, ¿no? De aquí un horizonte, por ejemplo, de 50 años, ¿podemos pensar en la posibilidad de que se generen más planetas? ¿Cómo es el proceso? Los planetas realmente se forman de forma continua. Cuando se forman las estrellas, el proceso natural de formación de una estrella conlleva la creación alrededor suya de un disco, que se llama disco protoplanetario, y en ese disco es donde se van poco a poco uniendo las pequeñas partículas, formando cuerpos más grandes que al final acaban siendo planetas, y que, bueno, un proceso más o menos complicado, no muy largo, bastante corto, se forman sistemas planetarios alrededor. Pero podríamos decir que es un proceso normal, asociado a la creación, a la aparición de una estrella. Sí, ¿puede tener alguna consecuencia en el sistema solar, en el planeta Tierra, el hecho de que aumente el número de planetas existentes en el universo o no? No, no, porque está muy lejos las estrellas, no tiene una repercusión en ese sentido, ¿no? La aparición de planetas, de hecho, hay muchísimos, así que no ha tenido consecuencias, ¿no? Sí. Bueno, esperemos esa charla hoy, sin más, ha sido como un esbozo, ¿no?, de lo que va a ser la conferencia del miércoles a las 7:30 en el Planetario. Y será la primera de un ciclo en el que también participarán otros astrofísicos, en este caso. Son 5 conferencias todos los miércoles en el Planetario a las 7:30, entrada libre. Todos los miércoles, salvo el 19 de marzo, que es San José, ¿no?, y que es festivo. Entonces, la segunda conferencia es de Fernando Jauregui, que es astrofísico planetario, que es Encuentra tu estrella, sobre la estrella y su importancia, pero también sobre las historias que la humanidad genera sobre las estrellas. Creo que tiene un carácter muy, muy interesante. Sí. Luego, el 26 de marzo, tenemos otra, pero es ya sobre el Sol, la importancia del Sol en nuestra vida. Y se va a presentar un documental que se llama Stellae, que es de John Teus, que es realizador y divulgador astrónomo muy conocido para el ambiente de los astrónomos aquí en Navarra, porque es de cercano. Y el 2 de abril, el miércoles, Houston, tenemos un problema, la odisea de las órbitas interplanetarias, como la investigación espacial, el ir a otros sitios, tanto misiones tripuladas como sondas, pues el tipo de órbitas, las necesidades, los peligros, toda esta cosa interesante, ¿no?, que está un poco ejemplificada en el Houston tenemos un problema, lo que pasó cuando hubo un fallo al ir a la Luna, tuvo que esperar a volver, ¿no? Y la última, cerraría el ciclo, pues Javier Armentia, también del Planetario Astrofísico, con cómo empezó todo, ¿no?, sobre el Big Bang. Ajá. Bueno, muy interesante toda esta serie de conferencias que tendremos la oportunidad de disfrutar en el Planetario de Pamplona, y supongo que algunos de esos invitados por el Club de la Ciencia pasarán también por nuestro programa, espero. Esperemos. Ojalá que sea así. Profesor Sáenz, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y por